Okay, everyone, here we're going to start Unit 3. In this unit, we're going to be speaking about natural disasters. Have you ever been in a natural disaster? Well, remember that uh, last month we had like a small earthquake here. So we're going to learn and speak a little bit about these natural disasters here. So let's start with the vocabulary. Up here. Aparecer. Like rain clouds appeared in the sky. Backpack. Mochila. Blizzard. Blizzard is como una tormenta de nieve, like the one we had last week. Bomb. Bomba. Cause. Causa o causar. Chase. Perseguir. Choke. Ahogarse, like when you are like. Uh, eating too fast, you can choke with the food, or maybe sometimes we can get choked by water or a drink. Climb, escalar. Coast, la costa. Damage, daños. Destroy, destruir. Direction, la dirección, como en la brújula, norte, sur, este y oeste. Disaster, desastre, earthquake, terremoto, find out, darse cuenta o enterarse, float, flotar, flood, inundación, floor, piso. Ahora sí hablamos del piso por donde caminamos. Force, fuerza, freezing, Congelado, cuando algo está muy congelado, que el clima está muy frío, decimos I'm freezing o it's freezing outside. Frightening, asustado o aterrado, que da mucho miedo. Frightening, asustado también, pero eh, frightening es como una situación y frightened es como un sentimiento, como yo me siento asustado. Golf, Puede ser apagar o puede ser cuando algo no suena, ¿sí? Ground, el piso, el piso de la calle, ¿eh? de cuenta cualquier piso, no nos referimos al piso de la casa, floor se refiere cuando es adentro de un edificio o de una construcción, ground es en el exterior. Harsh es cuando algo es muy duro, muy severo. Eh, like the hot weather, it's really hot here in Navajo because it's really hot. Hill, es como una lomita, un cerro chiquito, no es una, una montaña, pero es como una colina. Hit, golpear. Cuando pasa algún desastre natural como una tormenta tropical, un huracán, un terremoto, se dice they hit. Hurricane, huracán. Interrupt, interrumpir. Kite, papalote. Land, land puede ser la tierra o land puede ser también como un terreno. Landslide, un derrumbe, como cuando van ustedes a lugares como Jalisco, Nayarit, ya ven que pasas así en la carretera por... In las montañas, entonces in those places we can have uh, regular landslides because of the movement of the cars. Measure, medida. Natural, natural. Nature, naturaleza. Pass by, pasaba por ahí o pasar simplemente. Prepare, preparar. Rebuild. Reconstruir. Rescue. Rescatar. Richard Scale es la escala de Richard. And remember that we use this scale to measure how deep or how intense is an earthquake. Roof. El techo. Ojo. Eh, el roof generalmente se refiere al techo por fuera de las casas. Por dentro de la casa, yo digo. Ceiling para referirme al techo, pero el roof es el techo por fuera de la casa. Scream, grito, shake, eh, agitar o mover. Shout, gritar, storm, tormenta, tsunami, pues es igual, tsunami. Ya saben que un tsunami es como un temblor con terremoto, con maremoto, con todo junto. Typhoon es un tifón, que el tifón viene siendo como una tormenta, pero de aire, como puro viento. Eso es un tifón. Generalmente se da en los lugares que, están, que son islas. Underwater, debajo del agua. Wall, pared. And wave hola, like the waves in the sea. Okay. And here we're going to do just one exercise. As you know, you're going to get into the vocabulary practice. And then we are going to do practice number one. Here, remember that you're just going to choose the right answer for each sentence. And that's all what you have to do with this exercise, like here. Please don't interrupt me when I'm starting and you do the same with the rest of the sentences.